los impactos del cambio climático en nuestro proceso de conservación, pero yo creo que todavía hay mucho mayor desconocimiento del impacto que está teniendo el cambio climático en los procesos de producción. Estamos viendo serios cambios en temas de polinizadores. Hace poco me enteré que en la zona norte, por ejemplo, el cultivo de maracuyá ya lo están polinizando a mano, porque los polinizadores desaparecieron hace como 12 o 3 años. Vemos cambios importantes, hasta en la Nación de hoy sale un artículo de la cosecha brasileña, café cae 15% a causa del clima. Las proyecciones regionales en producción de café ya están indicando problemas climáticos, tanto por aumento de temperatura como por la subida de patógenos, insectos, etcétera, que atacan el cultivo de café, que antes no llegaban a esas alturas, ¿no? La relación al futuro entre diversidad biológica y producción va a ser mucho más relevante de lo que es hoy. Cuando hablamos de cultivo de la piña, pensamos, ay, qué pena que estamos perdiendo el bosque. Pero no estamos pensando en las cuencas atmosféricas que cargan los agroquímicos, inclusive en las cuencas hidrográficas, y que esos agroquímicos están cayendo sobre el área Palo Verde, matando miles de insectos, etc. ¿No? O sea, nos hemos acostumbrado a ver los impactos muy en un territorio específico. Otro tema importantísimo que nos está tocando enfrentar es justamente la capacidad de adaptarnos, de aprender a vivir con estos cambios, sobre todo en la incertidumbre. La IPCC corre 23 modelos matemáticos, ninguno es preciso, y básicamente las conclusiones las basan en cuántas veces los diferentes modelos coinciden en una proyección, ¿no? Bueno, aquí está Lenín, que es un experto en temas de modelaje en Centroamérica. Pero aún así, independientemente del tipo de modelo que corre, entonces una silla más.